Cantinflas le hacía el trabajo sucio al PRI. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, mejor conocido como Cantinflas, es uno de los actores más famosos de la época de oro del cine mexicano, pero esconde también un lado oscuro con su relación con el PRI. Pese a que las más de 50 películas que protagonizó lo llevaron a la cima del éxito, Cantinflas tenía un sueño frustrado que nunca pudo conquistar: convertirse en el máximo líder del Sindicato de Actores de México. Sin embargo, Jorge Negrete siempre lo superó en la contienda, lo cual causó que Mario se relacionara con varios personajes de la política mexicana y que incluso se convirtiera en consejero de un presidente bastante cuestionado, que pasaría la historia por la represión de los movimientos sociales y que fue acusado de orquestar la masacre de estudiantes del 2 de octubre de 1968, Gustavo Díaz Ordaz. Su involucramiento en la política no se detuvo ahí, pues de acuerdo con documentos desclasificados de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, Mario Moreno fue promotor del Partido Revolucionario Institucional. La influencia, poder político y social que tenía el actor fue usado para su beneficio particular, según explicaron los documentos hallados por la DFS. Además, se llegó a mencionar que Cantinflas se convirtió en títere de los políticos mexicanos, quienes lo usaron para mostrar una imagen de México errónea, que nada tenía que ver con el espíritu de la época. De esa forma, el también productor ganó aún más riquezas y apoyo de las altas esferas, situación que lo llevó a crear una contradicción con los ideales que mostraban sus personajes humildes. Incluso analistas aseguran que durante sus películas en blanco y negro se mostró un personaje de barrio, pícaro y simpático, pero en sus obras a color se volvió muy institucional y en sus cintas mandaba mensajes políticos, por lo que dejó de ser el cómico del pueblo. Fue así como Mario Moreno Cantinflas se convirtió en un personaje de luz y comedia, pero también de controversia y oscuridad.